Vamos a visitar aquí una ferretería porque ando queriendo comprar un güiro para cortar el pastito de ahí de la cabañita. Y también quiero pasar a ver si compramos algunas plantitas a un invernadero, mi raza. Me gustaría que me acompañaran a ver si logro hacer realidad mi sueño de comprar mi güiro de gasolina, porque tengo un güiro, pero es de luz, y ese güiro pues no me sirve para la cabaña porque ya lógicamente no tenemos luz. Y pues vamos a ver si encontramos algo que nos ajuste, más que nada que nos ajuste el presupuesto. Mi gente, miren nada más qué bonita entrada. Aquí el gobierno nos hizo la entrada aquí a Ciudad Guzmán, que de noche se ve espectacular. Y a la tienda que vengo de conveniencia se acaba de poner ahorita hace poquito, y vamos a ver si encontramos lo que andamos buscando, Juli, como para llevarnos esta para allá, para la cabaña. ¿Qué tal te parece? Sería chingón, ¿verdad? ¿Cuánto crees que valga esta? ¿Unos 10 mil varos? Nada más, ¿verdad? Ay, carajo, no está cara. 8,550 esta desglosadora que... Ah, acá estamos metiendo los güiros, mira. No los había visto tú. Los güiros. Aquí está pero el presupuesto lógicamente no me alcanza. 4,955. Y son a gasolina. No sé en qué coincista uno de otro. ¿Ese qué precio tendrá tú? Esos son más chicos, ¿será? Esos dos. Ah, ese 1900, ¿pero en qué consistirá tú? 25 centímetros, este es más grande, ¿verdad? Oye, ese no se me hace caro, pero ¿será gasolina? ¿Dónde la tienes? Mi gente, pues esta cosita me gustó, como para la cabaña, es una como regadera, pero sale el agua a presión. Y lo que pasa, les digo por qué, porque no quiero poner regadera así donde se baña uno, para agarrarla y con Danza un shower al estilo campo. Esta va a ser para allá. Ya que ya me animé. Me la voy a llevar para ya conectarla allá en la cabaña donde ustedes saben que estamos haciendo nuestra nidito de amor allá el negro con su cheñola. Yo creo que me voy a llevar una de estas. Sí, esta está bien. Nos vamos a llevar una arañita de estas para después de recortar el pasto poderlo juntar y no dejar ahí la tirazón. Y con esta, está excelente, 78 varitas aquí, en este lugar, en esta tienda de conveniencia, pero vamos a ver lo más importante, el güiro. Sobre todo la capacidad, y depende para qué lo va a utilizar. Si lo es para una jardinería, algo pequeño de jardinería, sí, pues le conviene, pero si es algo más pesado, más laborioso y más con mayor tiempo de duración, sería el de arriba. El de arriba. O sea que es más potente este que ese. En primera sí, y luego en segunda, aquel por ejemplo tiene la capacidad de descansar un poco más tiempo que este. Este es como para cosas sencillas. Oh, ¿puede uno trabajarlo como cuánto es? ¿Unos 10 minutos o 5? ¿Cuánto? Como unos 20, 30 minutos. ¿Y ya descansarlo? Y es como para un jardín pequeño o una jardinera. Oh, pero no es como para... Como lo quiero para una cabaña, ya ve que se da a veces el pasto más grueso. Entonces sería que... Sería este. Pues mi gente, nos vamos a quedar así sin lana. A lo mejor ya no vamos a alcanzar para las plantas, pero sí, yo creo que me conviene más este, porque si compro barato, al rato voy a estar bien arrepentido. Y nada, es que a mí me da agüite que... Híjole, quedarme a medias. Y ahora sí, que nos vamos a llevar este producto. Aquí, pues se me hizo bueno el precio, está confortable, y vamos a ver qué tal sale. Sí tiene garantía, en dado caso de que... Por defecto de fábrica solamente, pero pues ya saben que yo cuido las cosas, pues si se chinga hay que traerlo. Ok, y vamos a seguir con este videíto. Pues ahora sí, mi gente, vamos a la hora de la verdad, a ver cuánto me va a salir estas chivitas que compramos, y ahorita vamos a ver, ya les digo, si vale la pena el ahorro. Ok. Pagado para que miren que el negro se lo robó. Pues ya salimos aquí de mi raza, esta tienda de conveniencia. Ya vamos bien parqueados para, ojalá y sea de utilidad todo esto que compramos, porque la verdad que sí los necesito. Ya tengo la casa
hecho un desastre porque el pasto no lo he podido cortar. Ahora ya estamos aquí en el área de las plantas. Aquí están los ciprés. Estos pinitos, no sé con qué nombre tienen, pero vamos a ver qué nos llevamos. Algunos arbolitos frutales es lo que yo quiero para plantar ahí en el área donde queremos reforestar. Pero lo que me llamó la atención es esta fuentecita, miren. ¡Qué tranquilidad! Y es, creo que es piedra así ya. ¿Será natural o no sé si la hayan hecho el drede? Pero parece natural la piedra, como que si fuera una sola pieza. ¿A quién no le gustaría vivir en el jardín del Edén? ¡Qué hermosura de plantas! Miren, gente, flores, la tranquilidad, la paz que nos aportan estas flores. Ay, ay, no andar siempre en el estrés, que tú la traes, que tú me la debes, que no. Vénganse aquí, miren, qué Agustín, y vamos a llevar flores para mi amor, pero para que nazcan ellas solitas ahí en nuestro jardín. Ah, carajo, mira, este 1500. Un bonsai que yo creo que sí son muy, muy esta especie debe ser muy rara porque el precio lo dice todo, 1500 varitos. Aquí estamos viendo, no sé qué sean estos, a ver. Begonia. Ay, 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 a mí me equivocar. 65 varitos. Esta no es la de guía de la uva, ¿no? ¿Sabe qué será esta planta, va? Aquí apoyando a la cultura de la ciudad, vamos a. Aquí a pedir una rola a nuestro amigo. ¿Cómo se llama, amigazo? Genaro. Genaro, ¿de dónde vienen? Oaxaca. De Oaxaca. Y aquí nos va a echar una rolita aquí para apoyar un poco a la gente que también trabaja de esta manera. ¡Échenme la loba! La de la canción se nos acabó la memoria de ahí de la camarilla, pero ahí ya andamos, ya aquí ya aliviando a nuestra gente, a nuestra raza, que se la pasan día con día aquí pues buscando el pan de cada día, amigazo. Y donde lo vean, cortarle, pile su rola. ¿De cuáles trae? De todas. De todas, amigazo. Raza, pues aquí vamos a llevarnos unos costalitos de tierra de esa para las plantas, tierra negra, tierra de planta. Y ya les voy a enseñar cómo se debe cargar un árbol. ¡Ah, digo un árbol, un costal! ¡Ay, carajo! ¡Sí está pesado! A ver, vamos a ver. ¡Ay! Esto es ser un buen campesino de trabajo. Y vamos a llevarnos unos costalitos para... Porque la mera verdad, yo venía a comprar árboles frutales, pero... Aquí dicen que no los trabajan. Vamos a ir a otro invernadero que ya he ido antiguamente. Solamente mi raza. Aquí llegamos a este vivero que se encuentra aquí en la ciudad. Lo que pasa es que venía a comprar árboles frutales, pero pues solo tenían lima y limón. Entonces, pues la verdad, pues yo venía por árboles frutales y no había muchos. Pero más despuesito hacemos otro video para ir a comprar los arbolitos. Pero así me eché una buena bailada, eso sí fue lo que más me gustó. Una buena música ahí con nuestros amigos, los que andan así de ambulante. Y pues algo bien, mi raza. Ya vamos a llegar aquí a la ferretería y continuamos. Sigue hasta el próximo vlog del Asadero del Negro.